cree usted que apunta la evolución de este fenómeno, Arturo? La creencia del mejor cine del mundo. Si lo veo, lo creo. El actor dice, si lo creo, lo veo. Eso, fueron unas latas que aparecieron un día por ahí. Le ofrece contradicciones y problemas sin resolver. Es más fácil hacer reír o hacer llorar. ¿Es el humor un género, un tono, un recurso? Bueno, sobre estas interrogantes y otras vamos a estar conversando aquí en Ver para Creer, porque vamos a estar conversando sobre el humor en el audiovisual. Cuando se produce una contradicción entre la realidad y el ideal que manejamos de esta, y triunfa o se exalta el ideal, ridiculizando para ello la realidad, burlándola, haciéndola risible, estamos en presencia de lo cómico. En estos momentos, los humoristas cubanos, estoy viendo que están reflejando la realidad de nuestro país. Nicanor, como cualquier otro personaje, te obliga a cierto tipo de historia, a cierto tipo de dramaturgia, a cierto tono, como decía. Los compañeros que estén en contra de la propuesta de la presidencia, por favor, que levanten la mano. Yo conocí a Don Omar. ¿De verdad? Sí, sí. Mira, mi papá es piloto de una aerolínea. La gente ya no sabe qué va a inventar. Voy a ponerle a un cadáver como la ópera esa de Verdi. De Verdi no, de Puccini. Y en la medida que el hombre se fue desarrollando, se va desarrollando el humor también e incluye otras cosas. Y empieza a aparecer la sátira, la ironía, con el humor verbal. El humor siempre ha sido parte indisoluble de nuestras vidas. Sin embargo, desde su surgimiento en la antigüedad, ha sido visto como un género que refleja las bajas pasiones. Beber, comer, fornicar. Y en Cuba ha tenido una gran tradición el humor. Podemos hablar desde el bufo, pasando por el vernáculo y llegando hasta los años 80, donde se abre una nueva visión del humor, sobre todo para la escena, vinculado también, por supuesto, al audiovisual. Hay que hablar de la creación del Centro Promotor del Humor, legado del Conjunto Nacional de Espectáculos por Alejandro García Virulo, y con Doyme Adiós, Osvaldo Doyme Adiós, a la cabeza, llevando una nueva jornada de humoristas que hasta hoy defienden el género de una manera muy inteligente. Hoy el Centro Promotor del Humor no tiene referentes en el resto del mundo. Es por eso que apostamos, de manera general, como les decía, por el humor inteligente, pero también defendiendo todos los géneros dentro del humor. Estamos hablando del humor gráfico, del humor literario, del humor audiovisual, y es por eso que hoy, en nuestro programa Ver para Creer, los estoy invitando a disfrutar de dos cortos: Utopía, de Arturo Infante, y Dani y el Club de los Berracos, de Víctor Alfonso Cedeño. Vamos a ver quiénes son estos creadores. Y para hablar del humor en los medios audiovisuales, tengo una invitada de lujo, mi primera invitada
de hoy es investigadora, asesora, por más de 20 años trabajando en la comicidad en los medios audiovisuales, y después les voy a decir por qué hablo de la comicidad y no del humorismo. Aquí tengo a Nelia Casado, bienvenida. Muchas gracias, Kiki. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Es un placer compartir esta sesión de trabajo contigo, te lo digo de todo corazón. Para mí también, para mí también. Nos debemos unas cuantas sesiones de trabajo. Sí, señor, sí, sí. Con mucho gusto. A mí siempre me ha llamado la atención, Nelita, que tú haces una disquisición muy especial entre el humorismo y la comicidad. Por eso decía ahorita la comicidad en los medios audiovisuales. ¿Por qué? A ver, esto nació en el momento que yo estaba haciendo mi tesis de graduación de Lisa, que fue justamente analizando la problemática del humor en la televisión cubana, y acercándome entonces a los estudiosos de la comicidad como género. Aprendí que lo cómico es el concepto más amplio y que el humor y la sátira son sus dos polos esenciales de manifestarse. Vamos a partir de qué es lo cómico. O sea, cuando se produce una contradicción entre la realidad y el ideal que manejamos de esta, y triunfa o se exalta el ideal ridiculizando para ello la realidad, burlándola, haciéndola risible, estamos en presencia de lo cómico. Ahora, lo cómico tiene una amplia cantidad de formas de manifestarse, que pueden ir desde un simple gag hasta maneras mucho más elaboradas. Y dentro de estas muchas formas, el humor y la sátira son, como te decía, sus dos polos esenciales. La confusión viene porque las personas asocian que lo cómico es el simple gag, que es la torta en la cara, la caída de una silla, y no lo es para nada. Lo cómico es el concepto más amplio. Y entonces piensan que el humor es lo totalizador. No. El humor es esta variante, esta forma de expresión de lo cómico, que tiene concordancia con el ideal, que tiene cierto sentido de aprobación, que trabaja con lo sublime, con lo trágico, con la emotividad. Por eso se asocia el humor con la sonrisa reflexiva y no con la carcajada. Sin embargo, la otra forma de manifestación de lo cómico, que es la sátira, no entra en concordancia con los aspectos positivos de la realidad. La sátira refleja aquellos aspectos que van en contra de los ideales morales, sociales, estéticos de la vida contemporánea, y lo hace utilizando la hipérbole, lo grotesco en ocasiones. O sea, es una forma bien diferente del humor. Por aquí va la cosa. Hay otros medios de manifestarse del humor, como pueden ser la parodia, la ironía, el sarcasmo, pero es que va por aquí conceptualmente esta problemática. Bueno, llevando esto a la televisión, pudiéramos pensar que está mal hablar de programas humorísticos. Claro, está mal hablar de programas humorísticos. Deberíamos hablar de programas de comicidad, y dentro de esto hay programas de comicidad que tienen un corte humorístico, hay programas de comicidad que tienen un corte más satírico, hay otros que abordan otras formas de expresión de la comicidad. De todos modos, siempre que hablamos de conceptos, yo digo que para poder dinamitar las formas, lo primero es conocerlas. Y hace muchos años que ya ni en el teatro, ni en el cine, ni en la televisión, los conceptos van puros. O sea, va todo muy mezclado. Estamos en la época de la fusión. Exactamente. Pero para hacer las mezclas, primero hay que conocerlas. Entonces, por ahí va la cosa. Nelita, ¿qué significación tú le das entonces a la presencia de los programas cómicos humorísticos en la televisión? Kiki, a mí me parece que son una herramienta increíble para llegar a los distintos segmentos de público. La comicidad tiene la posibilidad de plantear cualquier tipo de problemática, aquellos incluso que tienen la máscara de incuestionables, que tenemos temor de acercarnos a ellos. Bueno, pues desde la comicidad tú puedes plantear todos los problemas dejando un saldo positivo, cuestionándotelos y a la vez dando como creador tu visión de los hechos, tratando de que no se quede en la mera sonrisa, en la mera carcajada, sino de hacer tu propuesta de crítica y de cómo solucionar el problema. Esto pasaría, fíjate, porque te hablé de la televisión, pero también está el cine, están los medios audiovisuales en sentido general, claro, el videoclip. Sí. Exactamente, desde cualquiera de los medios audiovisuales, desde todos estos medios que son masivos, tienen la posibilidad de tener un alcance increíble. Nosotros en el Centro de Investigaciones Sociales hemos tenido resultados que demuestran que desde la comicidad
o desde los programas dramatizados de televisión, en sentido general, se logran propósitos mucho más grandes, mucho más profundos, de mayor alcance que los que se logran a través de otros espacios de corte informativo, de corte educativo. Y en este sentido, el humor, la posibilidad de estarme riendo, estarme entreteniendo, estarme divirtiendo y a la vez estarme cuestionando los problemas que me están tocando día a día en mi cotidiano de vida, es algo muy grande que tiene género. Tú sabes que nosotros tenemos la suerte en Cuba de contar con un centro promotor del humor que no tiene ningún paralelo en todo el mundo. No existe otro centro promotor del humor en el mundo. Sin embargo, tenemos muchos humoristas que no están integrados al trabajo en los medios audiovisuales. Mi pregunta es, ¿qué haría falta para que hubiera más programas cómicos en la televisión? Son unas cuantas cosas, Kiki. El vínculo con el centro promotor del humor es algo que tiene que venir auténticamente como una filosofía de trabajo. Te digo porque ya sabes que llevo más de 20 años trabajando en el ICRT con la comicidad y he visto como que por momentos ha habido el ánimo, la buena intención de acercarse, pero esto no es nada que se mantiene de una manera coherente. O sea, nos reunimos tres veces y después cada cual coge su rumbo y se olvida el propósito. A mí me parece que cuando se vea realmente la importancia que puede tener, que trabaje el centro con la televisión, todo lo que el centro le puede aportar desde el punto de vista teórico, conceptual, de colaboración incluso productiva, los programas, cuando se sienta esto como una necesidad, cuando se comprenda realmente hasta dónde puede llegar esta colaboración del centro, se hará de una manera orgánica. Mientras seguiremos, ha habido intentos, yo creo que hay programas que tienen la colaboración del centro, pero el trabajo, bueno, nadie lo puede decir mejor que tú, no se ha logrado como debía ser. ¿Y qué necesitamos para que haya más programas? Yo creo que lo primero que necesitamos es una voluntad y una claridad conceptual de hasta dónde puede llegar la comicidad. El humor, la comicidad en la televisión es subestimada, siempre lo ha sido, y aunque hemos tenido unas épocas mejores que otras, desgraciadamente muy asociado a quienes sean las personas que en ese momento están dirigiendo, no debía ser así, pero así ha sido. No hay una filosofía, lo mismo que pasa con el trabajo con el centro, coherente de trabajo con la comicidad. ¿Qué es lo que quieren los públicos? Si lo sabemos, los públicos cubanos quieren un programa de comicidad cada día a la semana, todos los días, en horario estelar de 27 minutos. O sea, el Centro de Investigaciones tiene un trabajo teórico muy avanzado en ese sentido de saber qué están esperando los públicos sobre este género de programa, dónde los quieren ubicar. Cuando hemos trabajado partiendo de esto, hemos logrado resultados interesantes. Cuando hemos abandonado el camino y hemos empezado a trabajar a sospechas, a deseos personales, a voluntades que no tienen nada que ver con la parte científica, entonces otra vez hemos ido al retroceso. Ahora mismo no estamos en el mejor momento de la televisión. Hay un programa que tiene un altísimo impacto en los segmentos de público, pero hay un programa de altísimo impacto y eso no es lo que quieren los públicos. Entonces hacen falta una gran voluntad, una gran claridad de hasta dónde puedes llegar con la comicidad. Hace falta incentivar la creación de guionistas, o sea, trabajar para crear guionistas que no se crean con un taller de un mes, que tienen que venir formados desde la academia, trabajar para esto, o sea, crear que desde el basamento, o sea, desde el primer punto de partida, que es el guión, haya personas que estén capacitadas para hacer esto, y después igual incorporar muchachos graduados de la FANCA que vengan con interés de dirigir este género de programa, que estén en toda la parte técnica de la creación de programa. A veces el personal técnico que hay haciendo los programas de comicidad no es el más adecuado, no es el más profesional, y todo esto expresa esa subestimación de que te hablo. Los cogemos para los espacios que más interesan a la televisión. Y entonces tiene que ser un engranaje muy coherente, donde en cada una de las partes hay un alto nivel profesional. Mucho trabajo entonces queda por delante. Y has mencionado en esta última intervención la palabra público muchas veces. Yo te invito a ti y a los amigos televidentes a ver qué opina la gente en la calle sobre este tema que estamos tratando en Ver para Creer. A mí me encanta reírme, siempre me estoy riendo. Yo considero que la risa es el mejor regalo que uno tiene.
te alegra el día, te sientes mejor, te dan ganas de estudiar, de trabajar, vas con más ánimo a hacer todo lo que tengas que hacer y siempre me estoy riendo. Pienso que eso es un momento para el ser humano de distraerse, de olvidar las penas, de olvidar los problemas en un momento determinado, o sea, de distracción. Reírme de, no sé, de lo que me dé gracia, ¿no? Bueno, yo me río de la vida cotidiana, de cualquier situación que sea un poco absurda o quizá rara. El humor es útil porque toca muchos aspectos sociales, toca aspectos de nuestra vida cotidiana, de lo que ocurre, de lo que nos ocurre a nosotros los cubanos. Es el momento que la familia, a lo mejor todo el mundo se ríe, a lo mejor hubo una discusión antes, pero bueno, ya después todo el mundo se ríe, se relajó y pasó ese momento, sí. Pienso que es muy necesario. Porque creo que la persona que tiene buen sentido del humor es buen amigo, es buen esposo, es buen vecino. Dicen que el humor es una de las cosas que distingue a los seres humanos como seres racionales y que los diferencia de los animales, ¿no? Porque, digamos, es una forma de disfrutar, pero a la misma vez de interpretar una situación X de la vida cotidiana, entendiéndola, ¿no? Analizándola desde ese punto de vista. Hay que reírse. Yo creo que es una forma de pasarla bien, de sacar hasta el estrés, si es posible, y de pasar un momento agradable. Influye mucho también en la forma de ver la vida. Una persona que se está riendo siempre, muchas veces no es la misma de una persona que está amargada, que está siempre pensando en cosas negativas. Y yo pienso que es muy necesario para la vida el humor, te ayuda a vivir y te ayuda a ser feliz. El cubano tiene una cosa, el cubano a veces está en una situación muy difícil, de todo tipo, económica, de todo tipo, y le haya una vuelta a eso y se ríe hasta de su propia desgracia. Yo pienso que sí, que el humor es importante. Pero pienso que es una forma también de verla de una forma más optimista, en vez de darse vuelta en un problema que tenemos o en una dificultad, pues nos reímos de ella y a su vez como que planteamos también la forma de darle solución, de salir de eso. En estos momentos los humoristas cubanos estoy viendo que están reflejando la realidad de nuestro país. El humor, lo que para cuando va a tocar un tema que es interesante, que es importante, lo que hay que hacer es cuidadoso en la forma que se dice, en la forma que se expresa, pero sí se debe hacer porque es correcto manifestarlo. Porque potencia eso, es decir, la reflexión sobre algún tema, sobre un problema, y lo hace de una forma muy popular, digamos, ¿no? Entra a la sociedad y a las comunidades muy fácilmente por la cosa de las jaranas y el chiste, eso. Yo por lo menos acepto la crítica social a través del humor porque es la realidad de lo que nosotros tenemos en nuestro país. Se ve mejor llevar las críticas a algo humorístico, que alguien más o menos tome conciencia, contra, es verdad, es cierto lo que está diciendo, pero mira, al final da gracia, y entonces lo considero bien. Los programas humorísticos me gustan, el cuento me encanta, ahí es verdad que me encanta. Vaya, ojalá hubieran más. Hay muy pocas programaciones de humor, hay muy pocas. Por ejemplo, mira, uno de los programas mejores es Pánfilo. Y bueno, los ponen una sola vez a la semana. No sé, yo pienso que deberían ponerlo varias veces o hacer varios programas para ponerlos en la semana. Vivir del cuento de Pánfilo y a otro con ese cuento de los domingos a las 6:30 p.m. Sí, es necesario más programas cómicos, más Pánfilos, hacen falta más Pánfilos. Son poquitos todavía, son poquitos. Aunque tenemos muy buenos artistas, están surgiendo buenos artistas y buena juventud, la verdad es esa. Vaya al Cine Riviera, por ejemplo, que hay un programa de programación cómica, de Carlos Mar, una programación cómica en todos lados. O sea que hay muchos humoristas, que podemos hacer más programas humoristas. Bueno, no dejan de sorprendernos nunca las opiniones de la gente en la calle, que siempre son muy interesantes y muchas veces nos superan a algunos de los especialistas. Yo no me considero especialista, ni mucho menos. Pero ahora tengo la suerte de recibir a un excelente amigo, creador de uno de los personajes, yo diría emblemáticos dentro del audiovisual, que trata el humor de alguna manera. Excelente director. Es realizador, por supuesto, y escritor. Tengo el placer de recibir aquí a Eduardo Bellano. Bienvenido. Gracias, el placer es mío. Eduardo,
¿Por qué el humor en tu literatura y luego en las obras audiovisuales? ¿Por qué no? O sea, es una manera de mirar el mundo y de ver las cosas de todos los días bajo un prisma diferente. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a escribir, siendo muy, muy jovencito, o sea, con 11 años, 12 años, las primeras cosas eran unos policiales tremebundos, pero enseguida, como instintivamente, la tercera o cuarta cosa que hice, ya tenía un tono humorístico, funcionó con los amigos, con la gente de la Lenin, que era donde yo estaba, y se me daba con facilidad, y en fin, me parece que esa siempre ha sido mi manera de percibir la realidad. Yo quisiera detenerme en tu obra audiovisual y hablar específicamente del personaje Nicanor, que sin duda se ha ido colando en el gusto de la gente, de una manera muy peculiar además, y quisiera saber si pensaste que iba a tener ese personaje la trascendencia que ha tenido. Bueno, no. A ver, Nicanor surge cuando yo pertenecía al grupo Nos y Otros, que era un grupo humorístico que hacía sketches humorísticos en La Habana y otras provincias. Uno de los grupos más importantes del humor cubano en los años 80 y un poco más acá después, sí. Bueno, gracias. Y entonces habíamos creado varios personajes, como por ejemplo el de Armando Churrisco, que hace el actor Octavio Rodríguez, en fin, otros personajes. Y Nicanor surgió como el hombre corriente, el hombre de la multitud que se enfrenta de pronto a una coyuntura inesperada. Y en ese sentido hubo muchos cuentos de Nicanor en Nos y Otros. Después, cuando ya el grupo se separe, yo empiezo a trabajar individualmente, y después cuando empiezo a dirigir, retomé este personaje y le di al actor Luis Alberto García la tarea de ser Nicanor, y a Néstor Jiménez la tarea de ser Rodríguez, el alter ego que siempre está en todos los cortos. Se hicieron 10 cortos de Nicanor. Y yo te digo que no, realmente, o sea, de hecho no nos planteamos al principio que fueran 10, nos planteamos uno, después otro, hasta que dijimos, bueno, en fin, vamos a hacer algo más coherente, pero la idea nunca pensamos que fuera a tener la importancia que ha tenido después, que la gente lo cita muchísimo, incluso en otras obras audiovisuales aparecen referencias a estos personajes, y te digo que incluso hoy día la gente le pregunta a Luis Alberto García, a Néstor Jiménez y a mí, bueno, los identifica en la calle muchas veces por los nombres de sus personajes, y a mí me pregunta cuándo va a haber otros Nicanor, y bueno, puedo decir que ahora estamos haciendo el 11 y el 12, o sea, no 10 más, pero al menos 2 más para cerrar el... De todas formas, Nicanor nace en la literatura, por supuesto. Sí, nace en la literatura, efectivamente. Y ahí me puedes hablar un poquito del personaje, cómo fue que empezó a salir un poco la idea de hacer audiovisual ya con el personaje. Mira, es que, te digo, de estos personajes que tenemos en Nos y Otros, el burócrata era como un poco ya resobado, ¿no? Como que, aparte, era difícil superar lo que estaba haciendo con ese personaje, Octavio Rodríguez, en escena. Los otros personajes eran más bien como los Sanchos de sus respectivos Quijotes, pero no tenían peso. Pero de pronto, el hombre de la multitud es una cosa que puede, con la que se puede identificar uno en cualquier lugar de Cuba o de Noruega o de Sudáfrica o de Argentina, incluso de Argentina. Y entonces, o sea, nos pareció eso. En todas partes uno todos los días lucha con la burocracia, lucha con cosas que no entiende, lucha con los avatares de la vida, papeles que tienes que llenar, cosas que tienes que hacer, circunstancias inesperadas. O sea, no sé si viste recientemente la película argentina justamente esta, Relatos Salvajes, que hay un personaje que se pone tan frenético de tener que enfrentarse al absurdo de la vida cotidiana que termina, bueno, déjame no dar idea, pero quiero decir, o sea, que es una cosa universal. Entonces, en ese sentido, este personaje era como el más proclive a ser utilizado como protagonista. Bueno, pues yo te propongo a ti, a los amigos televidentes, a disfrutar de un fragmento de uno. ¿Te acuerdas el número de intermezzo dentro de la saga? Es el 5, y de hecho es el más corto de los cortos. Ahí tiene. Entonces, para ustedes, un regalo especial, un fragmento de intermezzo de Eduardo Bellano, de la serie Nicanor. Bueno, los compañeros que estén de acuerdo con la propuesta de la presidencia, por favor, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Los compañeros que estén en contra de la propuesta de la presidencia, por favor, que levanten la mano. Nicanor, qué buena gente,
Algo se traspapeló en la burocracia universal y quedaste pendiente con su blanca palidez. A veces le ocurren cosas venturosas diseñadas para el héroe que no es. Alto e indicador, no te vuelvas súplicas, dormite en el sopor de que sos un incapaz. Alto ahí, por favor. Cada uno de nosotros lleva dentro un Nicanor. ¿Ustedes no podrían dedicarse a lo suyo? No puedo, si hay gente mirándome. ¿Qué significa eso? Usted fue el que ahorita votó en contra, ¿verdad? ¿Nicanor O'Donnell? O'Donnell. ¿Ese apellido es americano? No. Americano. No, tranquilo. No estábamos seguros de que fue usted, porque ahorita cuando usted levantó la mano para votar, todo el mundo se volvió para mirarlo y tantas cabezas no dejaban ver bien. No se veía nada. Disculpe. Yo soy Rodríguez. Él es Bolaños. Mucho gusto. Y él es Rojas. Mulato, carajo. Encantado. Ya saben que fui yo. Ahora, el receso dura nada más que 10 minutos y yo me estoy meando. Ustedes no podrían. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué? ¿Por qué lo hizo? Porque no estaba de acuerdo con la propuesta. Eso es todo. Eso es todo. Chico, qué fácil lo ve. Vota en contra de la propuesta de un miembro de la presidencia y dice que es porque no estaba de acuerdo. Para eso son las votaciones, ¿no? Coño, pero esto es increíble, chico. Si lo dice con una convicción del carajo, vaya. Oye, ¿por qué no me paran allá afuera, eh? El baño es un espacio democrático. Y bromear es un acto privado. ¿Privado? Quiero decir, un acto secreto. De libertad personal, ¿usted me entiende? Un derecho humano. Increíble. Venga acá, dale un abrazo. Ya lo único que me falta es ver la Torre Eiffel y hacer un trío, caballo. Me firmo un autógrafo para Damián Rodríguez. ¡Ayúdeme! ¡Ven aquí! Permisito. Bueno, un baño de hombre, tú. Es mi prima que se quiere hacer una foto con usted. Ya me hice una en la maqueta de La Habana y otra con Carlos Varela, el de la... ¿El músico? Sí. Si quiere, yo le puedo hacer la foto. Muy amable, le voy a explicar. Sí. Lo único que tiene que hacer es apretar este botón, que todo el mundo ya lo hace. No, lo único que tienen que hacer es apurarse, porque yo me estoy orinando. En realidad me estaba orinando desde que pidió la palabra el gordo de Puerto Padre. Sí, su intervención fue un poco demagógica. Ay, dígame qué prefiere, ¿la izquierda o la derecha? El centro. Ah. Mulata. ¿Tú crees que me pueda tirar una foto con ustedes ahí? Claro que tú, Ron, echa para allá. Voy para allá. Venga. Manda. Levanta la mano como si estuviera votando en contra. Mi amor, eso no se va a ver muy natural que digamos. Es que no lo fue. Sí, a ver, digan unanimidad. ¡Unanimidad!
Esa barba. Ahí está, perfecto. Compañera, yo me voy volando que la delegada de Caimito me iba a dar una receta del flan de chirimoya. Así que, éxito. Encantada, mi corazón. Y mantente así, ¿eh? ¿Eh? Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Señores, tengo 2 minutos por orinar. Déjenme en paz, ¿eh? Es que lo que más le admiro es la ecuanimidad. Óigame, de esa madera es que están hechas los grandes hombres. Sí, sí, porque después de un acto como ese, viene a mear como cualquiera, ¿eh? Y miren que yo he estado en evento, ¿eh? Hemos estado mil veces. Y jamás. Primera vez en la vida. A ver, que yo no soy un insecto. Voté en contra porque no estaba de acuerdo con la propuesta. Eso es todo. Si ustedes estuvieron a favor, a mí me parece genial. Ahora déjenme en paz, que me meo. Oigan eso, él cree que nosotros votamos a favor porque estábamos de acuerdo. Señores, no hay que tener miedo a votar en contra, de verdad. En cualquier votación es no, debería ser normal que haya, digamos, hasta un 30% de votos en contra. Un tercio. Rodríguez, ¿qué le pasa a usted? ¿Está bien? A ver. ¿Pero qué ha hecho? Caballero, yo sabía que a mí esto me olía mal desde el principio. Chico, ¿cómo me han elegido el tipo este en la base? No, aguántate ahí. A mí me escogieron como a todo el mundo. Actitudes como esa de enfrentarse a la masa son las que nos perjudican. Bolaño tiene razón, ¿no? Vaya usted a saber si eso fue espontáneo o una provocación porque está la de esa que le gustan a la prensa extranjera. Porque a mí que no me jodan. Bueno, caballero, se acabó el receso. Vamos a meterle con el mismo entusiasmo. Vamos, Rodríguez. Déjame al pa. Nicanor. Dime. Si yo fuera usted, me apuraría, ¿sabe? Se siente. Para mí es muy importante. Dígame qué se siente. Dígame qué se siente. Sindicato. Somos los exploradores de la sal. Nos fuimos buscando el poder y el amor. Esta selva nos ha visto retoñar, siempre guiados en el rastro del león. Rumiamos la verdolaga como si fuera buena, y al día a día olvidamos el sabor de la manzana. Si a un árbol nos arrimamos, resultó carnívoro, se comió algunas doncellas. Duro se hizo el camino, cuidado con la anaconda, que ya no comió el yembay. Y se arrastra por la sombra, se arrastra por la sombra, la ruta del yacaré. Ni Risco
picos, ni saurios, ni el glaciar nos sacaron de la ruta al sabio rey. La misma opinión con el flautín sonar, del mismo modo y cadencia cada quien. Mas un día un diferente dijo para no callar: hoy yo tengo mi opinión y vos la tenés que bancar. Tengo mi punto de mira colimando al manda más. Bueno, los compañeros que estén de acuerdo con la propuesta de la presidencia, por favor, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Los compañeros que estén en contra de la propuesta de la presidencia, por favor, que levanten la mano. Que si va contra corriente, si va contra corriente, el león nos va a cagar. Oye, pensar que yo pude haber hecho uno de esos personajes. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Me quedé ahí. Tenía una gira al interior del país, no recuerdo. Exacto. No era al exterior, era al interior del país. Yo tenía, porque eso lo firmamos en el Teatro Mella y teníamos una fecha inamovible. Y tú tenías una gira, efectivamente, sí, al interior. Al interior. No cabía. Era al interior, no tenía nada. Bueno, pero antes utilizamos a Luis Carrera, que también, bueno. Sí, sí, Luisito, que es además un excelente actor. ¿Tú sabes que Arthur Conan Doyle tenía un estigma a buena hora, ¿no? Con Sherlock Holmes. Él tenía un vínculo muy especial con ese personaje y no se podía deshacer de él nunca. Cada vez que escribía le venía a la mente Sherlock Holmes. En este caso, Nicanor tiene vida propia y no permite que Eduardo pueda hacer realizaciones que se alejen un poco del humor como Omega 3 o Vinci. Bueno, no toda la culpa es de Nicanor. Aunque efectivamente, de alguna manera, la existencia de Nicanor hizo, sobre todo con Vinci, que el público esperara. Imagínate, Vinci era dirigido por mí y con Carlos Gonsalvo. Entonces la gente pensaba, eso va a serlo. Pero es que mira, siempre me ha interesado moverme en otras tesituras. Incluso, aparte de estos dos largometrajes que menciona, hay otros cortos que yo he hecho también estos años que no son de Nicanor. Algunos bien podrían serlo porque es un tono parecido, otros exploran otros terrenos, quizás el falso documental y cosas así, y pero siempre me interesaba, más allá de que quede mejor o peor, eso, moverme en otros tonos. Entonces Nicanor, como cualquier otro personaje, te obliga a cierto tipo de historia, a cierto tipo de dramaturgia, a cierto tono, como decía. Y me pareció saludable por unos años alejarme un poco de ese tono, lo que no significaría que no iba a volver sobre él. De hecho, como te dije, ahora volví con estos dos nuevos cortos. Pero sí, me interesaba tomar tonos diferentes, más dramáticos, más filosóficos, cosas incluso que se apartaran de la cotidianidad cubana. Y en ese sentido salieron Vinci y Omega 3, de las cuales además salieron mejor de lo que yo esperaba. No, y en el caso también de, hablando de tono, en los actores, el mismo Carlos Gonsalvo, que estamos Exacto. acostumbrados a verlo mucho en el humor, verlo desempeñándose con estos personajes que se alejan bastante de su presencia humorística en la televisión, en el teatro, en fin, en diferentes espacios, pues también le dan la posibilidad a los actores estos materiales de desempeñarse en otros espacios, ¿no? Que eso que tú decías al principio, Nicanor, se aplica a eso también, porque yo recuerdo cuando salieron las primeras críticas a Omega 3, que recuerdo una que era de cuando se había estrenado en Santiago, creo, y le preguntaba a la gente en la calle y uno decía, no, yo nada más salí Mente Boy y me empecé a reír, y yo decía, chicos, si hay algo que no da gracia con Omega 3, porque es un personaje completamente diferente, pero a la gente los encasilla de una manera increíble, sí. Sin embargo, ha sido un hombre exitoso en el humor, ¿no? En el humorismo, en la parte cómica de la vida. ¿Dónde crees que está la clave del éxito en la obra humorística de Eduardo Dellán? Mira, no sé, porque existen también diferentes raseros para evaluar el éxito. Y el mío no involucra posesiones materiales evidentes o esas cosas. Pero yo creo que la sinceridad, compadre, que uno de verdad trate de reflejar bien lo que uno vive o los temas que le preocupan como ser humano universal. O sea, que tú no solo eres cubano, eres un ciudadano del mundo. Pero la sinceridad, no tener miedo, asumir lo que haces. Y no sé, y tener un poco de suerte también, por supuesto, y supongo incluso que un poco de talento, pero sobre todo eso, ser sincero con lo que hace y persistir ahí, porque hay cosas, en cuanto surgen los primeros malentendidos, hay gente como que se aparta, dice, este camino es muy complicado, déjame. Pero no, si es lo que yo creo que quiero hacer y eso, mantenerme firme ahí. Bueno, Eduardo, no te despido, porque tú perteneces a una generación muy importante de creadores en Cuba, la generación de los 80. A ver, la generación
que se dio a conocer artísticamente en los 80, no que tengamos 80 años. No, no llega, ya no es tanto, no llega tanto. Pero es una generación muy importante, decía, por la cantidad de creadores que han trascendido en la historia del humor cubano y que se empasta con una generación que surgió en los 90, a la cual pertenece el grupo Humoris Causa, integrado por Omar Franco, Joel Sánchez, Iván Camejo. Y traigo esta colación porque hay un trabajo de Humoris Causa titulado Los Guapos Masificados, que para mí es fuente de inspiración para un trabajo que te quiero presentar ahora, Utopía, de Arturo Infante. Y te quiero presentar también un trabajo titulado Dani y el Club de los Berracos, de Víctor Alfonso Cedeño. Después vamos a venir con un análisis crítico y vamos a seguir conversando tú y yo. Dani, dale, mi amor, que ya el desayuno está listo. Mi nombre es Dani, un tipo que para darse jeva no requiere money. Soy un super mango y las chicas de la escuela me están vacilando, deseando, fantaseando. Estoy arrasando con el mambo y por si fuera poco, te voy a presentar a los que ponen el party loco. El Chino. Yo soy el Chino, family libertino. Yo soy el que pone el sabor latino. Las llevo al cielo, las traigo al piso y la gozadera la garantizo. Mauricio. Y yo soy Mauricio, la saco de quicio. Y si no te gusta, te tiras de un precipicio. Siempre perfumado y muy a la moda. Y matando niñas, me las llevo todas. Y yo pregunto, ¿quién está más bueno que yo? ¿Quién está más bueno que yo? ¿Quién está más bueno que yo? Que yo. Vacílalo. Vacílame su mamá. Vacílalo. No puedo con todas las mujeres que tengo. Vacílalo. Yo que me quedé esta camisa. Vacílalo. Pégate la calidad, mami. Dime si te gustó, si te gusté, si te gustamos los tres. Yo soy el tipo que vengo bajando, acabando, arrasando, mamá. Tírate conmigo que no hay más nada. Ay, ay, ¿y esa luz? Ah, apaguen esa luz. Dani, dale, mi amor, que ya el desayuno está listo. En la primera jornada del encuentro que se este domingo dedicado a la causa... Solo era un sueño. ...Alicia Rapko, de por la libertad de los cubanos, y la jueza Claudia Moción de Detroit, informaron la situación actual del patrio. Atenta contra el buen funcionamiento de las actividades del día. La impuntualidad nos hace quedar mal con toda la sociedad y crea disgustos en las personas que desean una buena actitud antes. Ah, sí, sí, Mauricio, vea, compadre. No me pongas aquí un discurso moralista de esa hora, ¿sí? Bueno, vamos a buscar al Chino, que debe estar preocupadísimo, preocupadísimo. Chino. Chino. Chino, despierta, compadre, dale, que se me va a sentar de hacer, mira ahora que es, yo también saqué esto, siempre está en lo mismo hacer, no venga tarde, pero tu culpa otra vez. Pues dando puro, ¿cuál es el apuro? El Dani y el Club de los Berracos. Hoy presentamos Dani, qué tempranito. Dani,
Oye, hoy tuve un sueño bastante raro, ¿cierto? Ajá. Soñé que todas las evitas de la escuela estaban puestas para nosotros. ¡Ja! Eso no es mal, Dani. Nosotros somos unos tipos con su onda, somos simpáticos, la gente se está pasando la vida riéndose de nosotros y bueno, en fin, tu sueño está muy lejos de la realidad. Tú vas a ver que algún día llegará el momento en que las chicas se nos tiren para arriba todas y nos deseen y nos apapuchen y nos mamisimen todos. Y se va bien y nos miren y nos vacilen. Nos miren y nos vacilen como ahora. Y yo pregunto, ¿quién está más bueno que yo? ¿Quién está más bueno que yo? ¿Quién está más bueno que yo? ¡Ay! ¡Ese es el más rico de la escuela! Vacila mi swing, mamá. Vacílalo. Vacílalo. Ok, la verdad es que no pensé que esto sucediera tan rápido. Pégate la calidad, mamá. Anda, a esos tres tipos no los soporto así. Bueno, a las muchachas les gusta. Admítelo, chino, compadre. Es imposible que lleguemos un día a la escuela y que las evitas se nos tiren encima. ¡Dani! Marily, ¿qué te pasa a ti? Me dijeron que tú todavía estás viviendo por el Prado. Ajá. Qué bueno, porque yo me mudé por ahí hace poco. Entonces ya tengo a quien me acompañe para venir para la escuela, por las mañanas. ¿Tú crees que me puedes recoger tempranito para venir junto todos los días? Yo... Por supuesto que puede. ¡Ay, qué bueno! Entonces pásame a recoger mañana sin falta. ¿Tú sabes dónde está la farmacia? Que después hay una mata. Mira, mijo, después hay un poste, después de la segunda casa. En la otra que viene, hay una Mangotes. ¿Qué hace Marily hablando con esos tres berracos? Esto es preocupante, Mangotes. Muy preocupante. Chino, ahora sí me marcaste, compadre. ¿Qué le voy a decir yo a esa muchacha durante más de 20 minutos de camino? Eso no es problema, Dani. Eso no es problema. ¿Ah, no? No. A las mujeres hay que dormirla con mentiras. Tú coges a Marily y empiezas a tirarle una pila de mentira ahí que ni tú mismo te creas. Y tú vas a ver como enseguida acá en tus brazos. Un momentico, compañero. Permítame discrepar. Mentir es indigno. No es caballeroso. Es uno de los actos más bajos que puede cometer un hombre y hacerlo. Ah, Mauricio, cállate la boca que tú no sabes nada, jeva. Listen to me. Si tú quieres que a Marily la pase bien contigo, lo único que tienes que hacer es entretenerla con un poco de mentiras y ya. Hey, Dani, qué tempranito. Mamá, me voy, que me vienen a buscar. Dani, tú no eres muy conversador, ¿eh? ¿Yo? Sí, claro. ¿Cómo no? Marily, ¿tú has visto alguna vez Parque Jurásico? ¿Parque Jurásico? ¿Qué es eso, hijo? Es una película de muchos dinosaurios, mucha acción, violencia y... debe estar malísima, vaya. Yo no la he visto, vaya. ¿A quién se le ocurre ver una película así? Sí, ¿a quién se le ocurre? ¿Tú nunca has jugado Donkey Kong? ¿Un qué? No dije nada. El único don que yo conozco se llama Don Omar.
Si tú quieres que Amaril la pase bien contigo, lo único que tienes que hacer es entretenerla con un poco de mentiras y ya. Yo conocí a Don Omar. ¿De verdad? Sí, sí. Mira, mi papá es piloto de una aerolínea que transporta artistas famosos de Latinoamérica y todo eso. Y una vez yo viajé con él y eso, y lo conocí y me hice amigo de él y esa tarea. ¿Yo? Sí. Él me dio su correo y desde entonces siempre estamos en contacto. Nos enviamos mensajes por internet y esas cosas. ¡Guau! Ah, de vez en cuando él me envía pullover y eso firmado por él. Si tú quieres, yo te puedo regalar uno para que lo tengas. ¡Ay, dale! Bueno, Dani, nos vemos mañana, sí. Pásame a recoger sin falta. Está bien, está bien. ¡Esa! Parece que te fue bien con Amarilla y Dani. Solo hice lo que me dijiste, chino. Dije un poco de mentiras y ya. Enseguida se derritió encima de mí. ¡Rico! Profe, sé que es medio payaso. Los otros días se quiso ser gracioso conmigo y le di tremenda perra patada por la cabeza. ¿Sí? Sí. ¿Tú no sabías que yo soy cinta marrona en Motai? ¿Motai? ¿Qué es eso? Eso es un arte marcial ahí que me enseñó un amigo mío que es tailandés, que estudiaba en la universidad. ¡No, Dani! Sí, sí, mira, fíjate. Ahí estaba yo en el medio de la jungla, salvando a mis compañeros del terrible volcán. ¿Y cuál volcán? Chica, pero tú no has oído hablar de la Gran Piedra. Hola, Dani. Musical. Ajá. ¿Y qué tipo de música hacían? Techno House. ¿Techno House? ¿Y eso qué cosa es? Quise decir reggaetón. Ah. Sí, yo lo mismo cantaba, que hacía de DJ, que tocaba las maracas, que vaya, yo hacía de todo, mami, yo era multifacético. Bueno, amigos, y nos vemos en nuestra próxima clase para seguir hablando sobre los isótopos marinos no metálicos. ¿Está bien? Está bien. ¿Quién me puede decir lo que aprendí en la clase de hoy? Salgan al receso. Se acabó la clase. Tengo que rezar. Mañana voy ahí con mi mamá. Dani, te veo bien hacer, ¿eh? ¿Estás viendo de un tipo popular? Sí. Oye, tu relación con Amarilí parece ser cada vez más fuerte. Ella luce lo más contenta contigo, ¿eh? Claro. Amarilí y yo somos novios. ¿Qué? Sí, pero no se lo vayan a decir a nadie, ¿sí? Sí, mira, ella y yo queremos guardar la relación en secreto, tú sabes, tú entiendes cómo es eso. No, no, eso, no, no, te preocupes, no, conmigo no hay problema, nosotros no vamos a decir nada. Épese, oigan, Ernesto, épese, están diciendo por ahí que Amaril y el berraquito ese son novios, épese. Yo, Dani, jabao. Épese, ¿qué? No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Vamos para allá para poner a ese tipo en su lugar. Mm-hmm.
que tú y Amarili son nuevecitos. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. ¿Algún problema con eso? ¡No! En talla, Ceres, te la tiraste buena. Eres una fiera. Estás acabando a Ceres, vaya. Eres un salvaje chamaco, si crece. Ahora eres un mangote con eso. ¿Y te la comiste ya? Sí. Entre Amaril y yo hay una actividad sexual muy fuerte. ¿Qué? ¡No! Está escapado. Eso sí no me la sabía. Comiendo jamón ahí. Cuéntanos cómo se mueve la loca esa. No está bien estar detallando aspectos de la intimidad con una... ¡Cállate, chico! Oh, vamos, echa para acá. Compadre, deja para este tipo eso. Ahora tú eres un mangote igual que nosotros. Pero tienes que arreglarte el pelito ese que está un poquito flojito. No me gusta el camino que está cogiendo esto. A mí tampoco. ¿Cómo es posible que Dani haya perdido su virginidad y yo no? Y yo no lo sabía. Dani, qué tempranito. Jeje, como siempre. Nos vamos. ¿Y este quién es? Ah, Dani, mira, te presento a mi novio. ¿Tu novio? ¿Y él? ¿Él va con nosotros para la escuela? ¿Algún problema? No, no hay problema. Tú sabes que yo soy un animal, mami. Tú sabes que yo soy un animal. Claro, yo soy un animal. Ay, papi, mira, Dani una vez salvó a sus amigos de un volcán. ¿De verdad? Sí, ¿no es así, Dani? ¿Dani? ¡Dani! ¿Eh? Sí. Así mismo fue. ¡No! ¿Qué clase talla es hacer? Y además, es muy amigo de Omar. Sí. Ajá. ¡No! Esa sí está buena. Y también fue cantante de un grupo musical. Actuaron delante de 20 millones de personas, 365 grados, ¿no? ¿Para qué? Eso fue terrible. Bueno, Dani, pásame a recoger mañana sin falta, ¿oíste? Sí. Hey, Dani, ¿quién es el tipo de esa serie? Ese es un hermano ahí de Amarili. Pero los hermanos no se besan así. ¿No se fijaron? La hierba hoy es verde. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y este relajo? Vamos para allá a ver qué es lo que está pasando. Ahí vienen esos tres tipos otra vez. ¡Yo! Y pile gente con ellos. Pero, por fin, ¿qué hola? ¿Tú estás o no estás con Amarili? Vamos, colega, no demores esto. Habla que no tengo tiempo para ti. Bueno, atiendan todos para acá que hay algo que tengo que confesarles. Todo lo que yo dije fue mentira. Amaril y yo no somos novios. Y yo no he tenido sexo con ella, ni mucho menos. Yo ni soy cantante. Ni he estado nunca en un volcán, ni practico artes marciales, ni conozco personalmente a Don Omar. Solo soy yo, Dani, el muchacho que juega a Donkey Kong y le gusta ver el Parque Jurásico. Eso era todo lo que tenía que decir. Dani, ¿tú le dijiste a la gente que tú y yo? Ay, no, que vaya, yo no te lo puedo creer.
Chama, chama, oye, te la comiste hacer, ¿eh? Oye, eres tremendo actor, de verdad. Le hiciste creer a todo el mundo. Vaya, le hiciste creer a todo el mundo que entre tú y Amarillo no hay nada. ¿No? Pero nosotros sabemos que tú eres el tipo que se sigue comiendo a esa loca. Exactamente, mío, niño. Sí, vaya, te has hecho un zorro, hacer, te has hecho un zorro. Se te arruga el tipo ese que te ponchó los balones. Te he ofendido a todo el mundo. Chicos, miren, yo cometí un error, yo les debo una disculpa. No tienes que explicarnos nada, Dani. Nosotros somos tus amigos y estamos juntos para apoyarnos en los momentos más difíciles, ¿sabes? Gracias. Bueno, no hay que ponerse tan sentimental que no se ha muerto nadie, ¿ok? Aparte, mira lo del lado positivo. Ahora los tres podemos seguir viniendo juntos a la escuela. Chino, ahora eres tú el que te estás poniendo sentimental a hacer. Estás loco, chico. Lo que quise decir fue que ahora que estás tú, ya no tengo que estar soportando los discursos moralistas de Mauricio para mí solo. Me estabas extrañando, chinito. Yo no extraño, hombre. Dani, ¿qué pasa? Admítelo, chino. Si estabas celoso y todo por lo de Dani Amarilli, compadre. Oye, tumba en eso, seria. Se ponen de piedra, se ponen, ño, que fula. Es que no tienen que ponerse así. Nada que ver con eso. No es por nada. No es lo que tú dices. Jamás, incapaz. Mujeres son perla marina, curanderas de todos los males. Encomiéndate al mar y a sus profundidades, o perderás su corazón. Mira que la niña solo quiere atención. O perderás su corazón en un timarín de dos pingües. Guanajón Alain Delon nunca será su Alain Delon, porque además ella no cree en Alain Delon, va. No seas huevón. ¡Ajá! ¡A comer! Bueno, caballero, voy a romper el culito esto del rifle este que me lo hizo llegar Chichi directamente. A los santos, caballero, para que no se ahogue. Bueno, caballero, arriba. Sírteme, sírteme ahí en la jugada. ¡Echa, pare! No, ya te está borracho. No me había todo eso, ya está mareado. Ya está mareado. Lee la etiqueta y está borracho. Dale agua, chama, dale agua. Bueno, vamos a brindarlo, ¿vale? Coño. Coño, vamos a brindar por Compay y por Pello la Frocan. Oye, bien dicho está Chucho, máximo Chucho. Ese tipo de tremendo músico. Bueno, eso. 9-8, Capicúa. Oye, ven acá, Cere, ¿tú no sabes quién me sigue por aquí, por el barrio? Seis para abajo, para que me respete. Dale, un socito me acaba de prestar el último CD de Cecilia Bartoli. Tremenda. El hecho de regresar era lo que iba a decir, yo nunca te vi. En las mejores áreas de mi vida la he escuchado. No, yo estoy con el negro. Mira, yo tengo, óyeme, yo tengo un variado, monstruo. Seis para abajo, tu 9 es una mierda. Seis para abajo. Viene ya. Mira, te voy a ayudar. ¿Tú conoces a Alexander, el traductor de Sumerio? Tiene un quemador de CD. Por aquí. El flaco, si tú quieres. Jiki, mira, aunque me salga gratis, yo con ese tipo no quiero cuentos, ¿eh? Tú sabes que ese tipo es un fula. ¿Tú sabes lo último que me dijo?
¿Qué te dijo, compadre? Que el barroco latinoamericano era una falacia. Que no es así. ¡No jodas, Iki! Más culpa, me queda la culpa esa, coge. ¡Coño, qué rico el 5! Oye, Hugo. Dulce, el dulce. Ese tipo, está claro. El barroco latinoamericano no existe, compadre. ¿Tú también te vas a poner la bobería a eso? ¿Qué te pasa, Cés? Date quieto, mira, tengo aquí un 6 para ti. ¡Graba! Adelante. Hola, Desi. ¿Cómo está mi niña? Bien. ¿Ya se me aprendió la poesía? Bueno. A ver cómo vas a presentar la actividad de mañana, a ver. Y a continuación, ¿le puedes recitar el poema? No, Jessica, no. Yo no te enseñé cómo era que tenías que presentar a la visita primero. Compañeros visitantes, los alumnos de la Escuela Especial número 57, Martica Salazar, le damos la bienvenida a nuestro centro. Y ahora, para dar inicio a esta actividad cultural, les voy a recitar el poema El Golem, de Jorge Luis Borges. Si quieres, venga, bueno. Sí, no, pero para que se vea. ¿Para que se vea en color o...? ¿Te falta mucho ahí? Empecé a mí. No, es que tengo unos frijoles en la candela. Ah, espera, estoy. ¿Qué te pasa? Y es la tos esa que me tiene hace 3 días. Me agarró. Eso es un virus que anda por ahí. A Yuyanka la cogió y estuvo tumbada en la cama. Fíjate si es malo que le dicen la Traviata. Malísimo. La gente ya no sabe qué va a inventar. Voy a ponerle a un catarro como la ópera esa de Verdi. De Verdi no, de Rossini. Mira, ¿quién te dijo? ¿Esa ópera es de Verdi? Ay. Esa ópera es bella, bella cantidad, pero acaba tan mal. Ay, sí. Pero es de Puccini, segurísimo estoy. Y mira, ponme otra manito de pintura para que me dure toda la semana. Después se me cascarán. Ay, qué pesadilla. La cátedra. Atención, atención. Es una falacia, es una mentira. Y bien, mira, la planta arquitectónica en forma de cruz fue heredada, fue tomada, fue robada, plagiada del modelo europeo, compadre. Iki. No existe. Y bien, ya. El modelo y el barroco latinoamericano no es solo la planta. Te mira, la mano de obra utilizada. Los ornamentos de la fachada. Iki. El barroco latinoamericano. Mira, compadre. El barroco latinoamericano no existe ni. ¿Cuál es Iki? Respétame, que soy hombre. No te respeto. Para que te veo en tu vida. No te respeto. No, hacerlo por lo veo. No, Vamos a calmarnos. Sí, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en el que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la jodería. Judería. En las vigilias de la judería. ¿Qué pasa? ¿Esa palabra la estudiamos en clase? A ver. Yo te expliqué lo que era la judería. El barrio de los judíos. Judíos. En las vigilias de la judería, sediento de saber lo que Dios... No. Esa no es la frase que viene ahora. Saltaste una estrofa.
A ver, Desi, no te pongas nerviosa, no seas boba. A ver, no a la manera de otra. No a la manera de otras, que una vaga sombra insinúan en una vaga historia. Aún está viva y verde la memoria de Judas León, que era el rabino en Praga, sediento de saber lo que Dios sabe. Yo leí la novela y me gustó cantidad. Ay, sí. Lloré muchísimo, aunque el arreglo que hizo Verdi de ellos estuvo bueno. Pero déjame decirte que ese libreto no es de Verdi, yo lo vi el otro día en el cuadro. Lo escribió un escritor ahí también romántico, igual que Verdi, Francisco María Piave o algo de eso se llama, creo. Tienes una perdedera en el llano, estás perdida. Eso lo escribió Puccini. Niña, ¿cómo tú sabes tanto de ópera? Atiende para que aprenda, porque mamá, me acuerdo perfectamente. Esa ópera es de estilo romántico-lírica. ¿Tú sabes por qué? Por el virtuosismo vocal. Ahí los cantantes cantan así, con ganas, así, así. Y además hay pausas entre los recitativos y las arias, ¿qué te parece? Porque fíjate que el verismo no para, y en el romántico-lírico se para. Mamá, apúrate ahí, que tengo los frijoles y se me van a pegar, no hables más caca. Chica, tú sabes que tú siempre me caíste un poquito atravesada. Y tú a mí, chica, con la ligra vieja esa. Más caca, tú, sofá, te respeto. Por favor. Además, si estás apurada, fácil, te levantas y te vas. No, chica. Oye, caballero, deja eso. Vamos a seguir hablando de ópera. Mira, que te es tremenda. Una encarna que sea, si me vamos a seguir hablando de ópera. El área esa donde Violeta se está muriendo, esa está bellísima, bellísima. ¿Cuál tú dices, la del final? Esa, la que está en la menor. Sol mayor. Bien. El cabalista confesó de Numen. Alabasta a la criatura a todo Golem. Estas verdades las refiere Golem en un lugar de su docto volumen. Solen. Estas verdades las refiere Solen. Decirte quiero para que equivocarte no vayas. Esa ópera es de Verdi, es de estilo romántico, lírica. Y el área del final de Violeta de Alfredo, esta es la menor, que te parece, te lo metiste en la cabeza. Sol mayor. Mira, mira, que el único sol mayor es el. Oye, no te reprendas conmigo ni te hablo de lírica, que yo sí te arrastro. ¡Chumbachita! ¡Chumba! ¡Mira, oye! El humor surge con un doble propósito de entretenimiento y de comunicación, desde que el hombre empieza a ser hombre como tal y deja de ser un ente salvaje.
Me imagino que los primeros tiempos fue de golpe y porrazo, como sale en la película Los Conquistadores de Fuego, del hombre que le da el coco en la cabeza y entonces se empiezan a reír de eso. Y era una forma de sublimar un poco la violencia y enseñar los dientes de otra forma, en vez de con una mueca salvaje, con una sonrisa, o con el asomo de una sonrisa en aquellos tiempos. Y en la medida que el hombre se fue desarrollando, se va desarrollando el humor también, e incluye otras cosas, y empieza a aparecer la sátira, la ironía, con el humor verbal, y así va mejorando. Tal es el caso que los niños se ríen mucho con el golpe y porrazo, y en la medida que uno va madurando, va disfrutando otro tipo de humor. En la mayoría de los casos, hay casos en que no es así. Por lo tanto, el humor empieza entonces a adquirir otras características y otras funciones. Toma la función de la catarsis, toma la función también es educativo, la función de instrumento para muchas cosas, para criticar, para hacer crítica social, para autodefenderse, y muchas otras funciones que tiene el humor. De ahí que sea una herramienta para todas las formas del arte, el teatro, la pintura, la música, y por supuesto en el siglo actual en que estamos, donde el audiovisual es uno de los elementos más importantes, pues los audiovisuales se apropian también del humor, y resulta ser un vehículo idóneo. También pasa con los spots de bien público, por ejemplo, hay uno muy machacón de lavarse las manos, que cuando uno llega a la casa le da deseos de hacer lo contrario y no lavárselas. Pero uno se encuentra con un spot de bien público donde se maneja el humor de una forma bastante sutil, como es el de las tres muchachas que se intercambian los objetos personales, donde no te dicen lo que tienes que hacer, sino lo que te va a suceder si no lo haces. Y con un mensaje muy agradable, muy simpático, usando el humor como un vehículo idóneo. Digamos que la televisión cubana ha utilizado el humor en muchos espacios a través de los tiempos, y en la actualidad tenemos programas como Vivir del Cuento, donde se usa como para la crítica social el humor, con un personaje como Pánfilo que remarca uno de los sectores vulnerables a las leyes que se toman nuevas, y te pone un dedo en la llaga, te pone una advertencia de si tomas leyes donde algún sector puede quedar vulnerable, tienes que tomar después otras leyes donde ese sector quede protegido. En programas, por ejemplo, como La Neurona Intranquila, donde se pone al servicio del conocimiento, al servicio del aprendizaje, y se demuestra que la letra con risa entra verdaderamente. Así nos pasa con las muestras de audiovisuales que tenemos en este programa, que son hechas por realizadores jóvenes. La primera de ellas es con un fin eminentemente educativo. Es un dibujo animado, como decimos, un muñequito, Los Cubanos. Y trata el mundo de los jóvenes, pero lo trata desde adentro, con el lenguaje de los jóvenes, con los sueños de los jóvenes y con la forma de ser de los jóvenes, y mediante dibujos animados, que es una de las cosas que más se difunde en el mundo de los niños y de los jóvenes también. Aquí encontramos, a mí me dio mucha gracia cuando vi este material, porque me recordaba un poco la tragedia griega, la Amartia, el error que comete el héroe. Y aquí el héroe comete un error cuando él quiere. Es un muchacho que quiere ser admirado, quiere que el grupo lo acoja, como pasa siempre en la adolescencia, y se rige por unos patrones de unos jóvenes que son aceptados por la multitud, por las muchachas en específico. Y entonces, al tratar de emular esos patrones, comete un error. El error es la mentira. Comienza a mentir, una mentira trae la otra, comienza mintiéndole a sus amigos, a la muchacha, termina mintiéndole a sus enemigos también, y está atrapado por sus mentiras y recibe el castigo como el héroe griego. Pero como no es una tragedia, en vez de morir, lo que hace es quedar en ridículo, que es peor que morir, porque un héroe que muere todavía puede mantener su dignidad. Sin embargo, un héroe que quede en ridículo ya no es un héroe digno. Queda entonces el héroe en ridículo, y además quedan en ridículo los patrones, porque los únicos que no se dan cuenta del error que ha cometido este muchacho son aquellos que él tenía como patrón. Y aquí también hay una cosa importante, que es que el que está recibiendo esto, el joven que está viendo esto en la pantalla de su terminal, se siente identificado con este joven. Por ejemplo, las personas que quieren imitar a los demás, que quieren ser acogidos por su grupo, que tienen ese problema de comunicación, que quieren ser admirados, quizás a través de la frustración desarrollan un poco de violencia, y esa violencia con el humor se sublima un poco, hace catarsis, y entonces en vez de llevar a cabo un hecho violento, lo que hacen es reírse. O sea que tiene el doble propósito del aprendizaje y de que haga catarsis también el que lo está mirando. En este audiovisual a mí me hubiera gustado que los malos, porque los buenos tienen sus matices, los tres personajes buenos tienen sus matices, está el correcto, está el de en medio y está el otro que es un poco más suertecito. A mí me gustaría que los malos tuvieran esos matices y no presentados como un bloque, como sucede con las muchachas, que todas admiran a estos personajes un tanto vulgares y un poquito malos también. Me pasa eso, que quisiera que hubiera algún tipo de muchachas que no cayeran en esa trampa fácil, donde las atraen nada más los muchachos estos que son bonitos, que son hábiles, pero que son eminentemente vulgares. El segundo material, Utopía, tiene algunos años, pero sigue manteniendo su vigencia.
y trata sobre la masificación de la cultura, el acceso a la cultura que tengan las personas, que es muy importante que uno adquiera conocimiento sobre el arte en general. Pero no solamente el conocimiento es válido, sino también la educación. No hacemos nada con tener personas instruidas si no tenemos personas educadas. Las dos cosas van juntas y hay quien piensa que es solamente el darle acceso a la cultura. No, también es importante mantener los principios y de una forma inteligente abordar la cultura. Ahí nos encontramos personajes que están muy instruidos, que tienen mucho conocimiento sobre los movimientos artísticos, que manejan muy bien la arquitectura, que hablan sobre ópera, pero que no tienen en cuenta el diálogo. Son personajes que manejan la violencia habitual, son personajes que no tienen flexibilidad, intolerantes. Y entonces todo ese conocimiento que han acumulado, en vez de hacerlos crecer y en vez de hacer personas que esto los lleve al diálogo, a conciliar opiniones, lo que hace es convertirlos en temas de discusión. Y no hacemos nada con personas instruidas si no son además personas educadas. Hay dos historias que son similares. La tercera historia se aparta un poco y pone el dedo, es una especie de advertencia de qué puede pasar cuando se cumplen las metas sin tener en cuenta el objetivo y se hace solamente por cumplir una meta. Una visita que viene a una escuela y es necesario preparar una actividad cultural se convierte entonces en lo contrario de lo que debe ser cuando un profesor hace que una muchacha de una escuela para alumnos que tienen problemas de aprendizaje recite nada menos con el poema El Golem de Borges. Un poema que tiene una serie de reflexiones y de referencias literarias que escapa un poco a ese mundo de jóvenes que no tienen todavía ese aprendizaje de la vida como para asimilar bien ese poema. Tanto el que lo recita como el que lo recibe. O sea que una cosa que está muy bien que se reciba a una visita, está muy bien que los alumnos entren en contacto con la literatura y está muy bien que adquieran habilidades escénicas, pero con cosas que ellos puedan comprender. Porque vemos a una muchacha completamente frustrada que quiere hacer lo que su profesor le dice y es imposible porque comienza con no comprender lo que está hablando. Son dos cortos que usan el humor como una herramienta para construir, porque el humor tiene el poder de destruir también. El humor es un arma muy potente porque pone en ridículo a las personas. Puede destruir a una persona con el humor, más allá de la muerte, como decía anteriormente en el comentario. Como dicen los superhéroes, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y es el caso de estos materiales donde se usa el humor con una gran responsabilidad y con un gran deseo de construir y de que las cosas salgan bien hechas. Bueno, muy interesante este análisis que nos hacía el especialista. Yo quisiera conversar otra vez con mis invitados y quisiera partir de un elemento muy interesante y es si el humor es una manera seria de abordar la realidad. Yo creo que es la más seria de todas las maneras posibles. Me parece que sí, que es un género que ha sido muy subestimado. En la televisión fundamentalmente, pero que es muy serio y de hecho cuando haces análisis con los públicos, cuando ves el impacto que tiene en los públicos los diferentes programas de televisión de este corte de comicidad, te das cuenta que puede lograr cosas que son increíbles. Yo creo que la posibilidad que tiene la comicidad de reflejar las problemáticas más conflictivas de la realidad y hacerlo desde la diversión, desde el entretenimiento, es algo que lo potencia de un modo muy especial y diferente a otro género. A eso quisiera ir, Eduardo, el objeto dentro del humor, o sea, ¿de qué nos reímos? Ya no vamos a hablar de cómo nos reímos, ¿no? Sino de qué nos reímos. ¿Tú crees que hay algo que sea ilícito visitar dentro del humor a la hora de trabajar un tema determinado, alguien, un personaje? Yo creo que no. A ver, todo depende, como en todo en la vida, de las proporciones, de hasta dónde tú llegas. Pero he tropezado muchas veces, como decía ella, no solo en la televisión y no solo entre funcionarios, digamos, sino también hasta con estudiantes y tal, que te dicen, yo sobre ese tema quiero hacer un drama, porque a mí me parece que el humor no es la manera de abordar. Ese es un problema muy serio, hay que tratarlo de manera dramática. ¿Por qué? O sea... Yo creo que no, yo creo que puede haber a lo mejor en temas como las discapacidades o cosas así, que tampoco creo que deban estar exentos de que se haga humor sobre ellos, porque tú al dejar fuera de lo que es incluso la manera de ser normal del cubano, un grupo social, quizás por cuidarlo tanto, lo estás también de alguna manera discriminando. Pero obviamente puede haber un límite más allá del cual no pasarte, pero ese límite no puede estar antes del objeto, puede estar un poquito después. O sea, yo creo que todos los objetos, todas las situaciones sociales, todas absolutamente. Tú has visto que en muchos países existen, por ejemplo, programas de noticias y de análisis político internacional y nacional con muñecos.
Y eso no es una manera necesariamente de ridiculizarlo en el peor sentido, sino es una manera simplemente de llevarlo más a la gente, de romper un poco esa distancia entre la gran política o el gran arte o lo que sea y la gente. No solo como diversión, sino que también, o sea, los griegos eran bastante sabios en esto. Estaba el drama y la comedia, ninguno era superior al otro. Los dos formaban el teatro, los dos eran las dos maneras posibles de abordar la realidad, no una por encima de la otra. Sin embargo, para muchas personas, el negro, la mujer, son elementos que no se deben tratar dentro del humorismo. No solamente en el teatro, donde se trata de alguna manera, sino en el audiovisual. Nelia, claro. Ustedes han pasado por muchos escollos en ese sentido. Muchos, cada vez que... La homosexualidad, por ejemplo, exacto, es una de las cosas que está prácticamente ahora en pleno debate y que es casi inaccesible dentro del humor. Y que esto es un tema interesantísimo. Yo coincido con Eduardo en que todos los temas... deben ser abordados desde la comicidad y desde el humor, que todos pueden y debían ser abordados. Ahora, yo creo que hay que ajustarse al medio en que uno lo haga, porque no es igual hacer comicidad en un teatro que en la televisión, donde entra a millones de personas de todos los segmentos de edades, de todas las ocupaciones, de todos los niveles de instrucción, y las lecturas son muy disímiles. Yo creo que hay que tener cierto cuidado a la hora de tocar determinados temas sin prejuicios. Cuando te digo cuidado, te digo de no ser discriminatorios con ningún tema, no solo con la homosexualidad ni con el racismo, con ningún tema. Se trata de reflejar la problemática, hablar de ella sin prejuicio, de la manera más clara, sencilla, elocuente posible. Y lo que pasa es que con la televisión hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que la protección es con los directivos y no, son los mismos segmentos de públicos los primeros que se sienten agredidos y que protestan, y que después, ante un chiste que a nosotros nos parece elemental, después se caen los teléfonos en la televisión. Claro, ahí lo que habría que tener un personal capacitado para responder a esas llamadas. Eso lo hemos vivido en los distintos periodos de la televisión, personas que por esas llamadas se han obnubilado e inmediatamente han sacado el programa al aire, y otras personas que han dado una respuesta adecuada y han seguido adelante. Hay que estar como muy claros con eso, pero hay que ser cuidadosos con las actitudes discriminatorias en sentido general. Ahora, eso no quita para nada que no se puedan abordar los temas. Creo, coincido con Eduardo, en que además el hecho de estar presentes es una manera de valorar a la mujer, al negro, al homosexual. Me parece, coincido totalmente con eso. ¿Hasta dónde Eduardo ya no sería cuidadoso o no con un tema determinado? Bueno, a ver, yo no soy quien toma esas decisiones, pero en todo caso, lo que sí no puede ocurrir es que tener cuidado con un tema signifique, como en el chiste, botar el sofá. O sea, no. Y tampoco te puedes guiar siempre por el rasero de que la gente protesta, porque entonces vas como quitándole espacios de aquello de que se puede hablar, porque alguien saltó, porque dos o tres saltaron. Puede que en algún caso se ha ido la mano, eso puede ocurrir en cualquier parte del mundo, pero en otros casos, como ella decía, puede que haya que dar una explicación razonada, si no decir, bueno, mira, no, es nuestra política en el canal, está bien que ustedes les haya molestado, pero a otra mucha gente no le molestó. Claro. Pero si empiezan a quitarle espacio a de qué se puede reír uno y de qué manera se puede reír, entonces prácticamente solo va a reírte del enemigo. Claro, claro, exactamente. A decir de Osvaldo de Madiós, uno de los grandes actores de los últimos 30 años en Cuba, el humor a todo el mundo le gusta, pero aquí nadie se lo toma en serio. Yo espero que usted a partir de ahora se lo tome mucho más en serio, y agradezco la presencia de mis dos invitados en este programa, invitándolos a ustedes a que estén con nosotros la próxima semana y ver para creer.